Mi nombre es Wemi Magali Canchecumul, tengo 21 años y vivo en la comunidad La Esperanza. Es un lugar muy tranquilo, es como vivir en la ciudad, hay mucha delincuencia y hay tanta contaminación. Estar aquí en mi casa, ayudar a mi mamá con los quehaceres, limpiar la casa, ayudarla con mi hermanita. Yo empecé bachiller, pero por la economía no pude seguir. Me gustaba estudiar. Tengo una mamá en Suemi. En Rafael, en Chilicuatucano. Y este le Suemi, en Lima Rixao, y este ten, y tu papá o cinco. La tona che retraso mentale andi ma ca chupa che vuole bisconto terapia o behelo u yanta movimiento ti e cha i ha tu lo enelio. Me llamo Salomón Hoilsen y tengo 23 años. Juga fútbol y pues jugamos de vez en cuando, de noche, de día, pues en el trabajo o así. Desde que salí de la secundaria a los 16, creo, me clavé más en el trabajo. No había la facilidad para obtener mis estudios, porque había mucho gasto. Mi nombre es Laida Angélica Balancawich, tengo 26 años. Aquí es un pueblo tranquilo. La mayoría así como que se conocen y saben dónde vive y todo. Puedes salir en las noches a jugar y pues no pasa nada. Cuando yo crecí, decidí salir a estudiar licenciatura en turismo y ya poder ayudar a mi mamá en alguna forma. Lo económico era mucho, cuando pagas colegiaturas, pues no podías seguir así, como que todo era caro y no me alcanzaba. Que tenía que trabajar y estudiar y pues tenías que dedicarle tiempo al estudio para tener buenas calificaciones también. Me gustaba mucho, pero pues ya me casé y tengo ahorita un hijo. Me llamo Cintia Arely Comulcem, tengo 20 años. De antes me imaginaba ser maestra de preescolar, pero ahorita quién sabe. Como mi papá ya está grande de edad, pues no tenía la posibilidad para estudiar más. Limpiar la casa, lavar, cocinar y tortear. El maíz que se cosechan lo vamos a moler y después hacer tortillas para comer. Caballos Zacarías Estrella Oil, ya tengo 27 años, trabajo desde a los 8 años. Vendíamos leña. De ahí nos hablaban a recoger carbón.
El carbón lo empezamos a trabajar hace 30 años porque pasó el huracán Gilberto, lastimó toda la cosecha y pues ya no tiene cómo autosustentarse la comunidad. Un pastor de la iglesia presbiteriana le comentó a la gente que él sabe hacer carbón y el carbón sí lo compran. Utilizaron las maderas que dejó el huracán para hacer el carbón. Y empezaron a hacerlo y vieron que es rentable. Si tarda 4 días de quemar, poco difícil. Sí, gano, no mucho, ¿no? Para comer. Siempre he querido estudiar más, pero no. Nomás terminé mi secundaria por la falta de económico que no tenemos. No sé si tienen la posibilidad de dejar por un momento lo que es la quema del carbón, porque sabemos que el humo del carbón a veces nos afecta, pero pues es un gran apoyo igual para ellos, para el sustento de la familia. Es de lo que trabajan, no hay otro trabajo que tienen acá. Algunos que los que saben de construcción, pues trabajan en eso. Hay gente que ya disminuyó del campo, porque los hijos, los ejidatarios, se dedicaban a más ir a Cancún o a, así nada más cosas de que ellos hacen unas cositas así, por buscar dinero. Yo cualquier trabajo que se me atraviesa, yo meto mi solicitud. Salí a trabajar afuera, trabajé en la Riviera Maya de Cancún, de ahí trabajé de cochambrero. Y entonces nos contrataban y salíamos. Hacíamos pisos firmes. Estaba como un empleo temporal. No me gustaba. Pues aquí no habían lugares que te facilitaban o te daban trabajo. O sea, aquí tenías que salir de un lugar a otro. Por ejemplo, en Cancún, en playa, en Cantunil, solo de empleadas nada más. Yo he salido a particular a trabajar fuera de mi poblado. Pero veo que cuando pago mis pasajes o mi renta, mi comida, pues veo que lo que gano, pues casi allá va todo otra vez. Por eso digo a ellos, mejor acá. Aquí lo que ganamos está seguro. Y ahorita como que hay mucha delincuencia en las ciudades. Ahí tienes que rentar tu cuarto. La renta está un poco cara. El pasaje, porque está muy caro también, de Cancún aquí. 100 pesos diarios y todo el sueldo se va. Con mi papá, pues soy su mano derecha, ¿eh? Lo que ganamos, pues es nuestro. Dependiendo si me dice, mañana iremos a regar las plantas, si sí, vamos a ir a hacer las brechas, a relimpiarlas, pues vamos. Vamos de 7 a 12. Y regresamos a desayunar. Nos tomamos un baño y ya nos refrescamos, pues nos vamos otra vez. Y a veces regresamos tarde, a veces de noche. Lo que se siembra, pues mayormente solo son elotes, o sea, maíz. Y calabazas, camote, yucas, lo que cosechamos y lo que se consume acá en la casa. Mis hermanas nunca salieron, ni mi mamá. Nosotros nos dedicábamos solo aquí en la casa. Mi papá nunca nos permitió salir porque, no sé, él piensa que al salir estamos corriendo riesgo de que nos suceda algo malo. Es lo que pensaba. No, le cujo come ya guay te ca puro guay ya no me yache algo nos cujo lo cucasto me ya cucasto vida o vi. Aquí en el pueblo las mujeres no son de salir a trabajar. Que las creencias son diferentes, las costumbres, y aquí la mujer pues cuando se casa está en el hogar y atendiendo al marido y todo. Pero pues en realidad nosotros también como mujeres debemos salir adelante, buscar formas de aportar. Pues, o sea, sabemos que tenemos derechos y todo, ¿no? Me levanto a las 8 de la mañana, me pongo a limpiar el cuarto, la cocina, lavar trastes, si voy a lavar, lavo,
Sí, voy a cocinar, también voy a cocinar. Tortear a las 12 para comer. A la tarde, cuando llegue mi hermano del trabajo, voy a tortear otra vez para que coma. Me levanto a las 7 y tengo que limpiar la casa. Si tenemos que ir a moler, nos toca ir a moler, tengo que ir. 11:30 tengo que sentarme a tortear. Después reunirnos en familia, comer. Tengo que ir al culto. Regreso, si tenemos que cenar, en familia así otra vez. Amra Fabiola Morquecho Quijano, tengo 28 años y soy la técnica social que está intentando capacitar a los becarios y a las becarias en ciertos aspectos. Para la milpa, la próxima siembra. Soy una tutora. Me gusta aprender muchas cosas. Es que uno no sabe hacer una composta sin químicos, conocer plantas de diferentes especies. Ay, hacer medidas. Tenemos que checar las brechas que estén limpias, es lo que vamos a ir a ver, o caminar el área de la parcela, observar lo que nos encontramos en el camino, pues nos llama la atención todo eso. Mi capacitación es de asesoría social, de estar en las CACs. CACs es una abreviatura que tiene como significado en comunidad de aprendizaje campesino. Tenemos que estar allí para hacer un reporte, pasar el pase de lista y un ramo muerto. Tendrías 12 allí. Solo se tiene que reponer el ramón con otro ramón. Hay que cambiar. Uh-huh. Sí, está bien. ¿Un reto? Tal vez, porque de cierta forma soy maestra. Las actividades de la programa es supervisar a los sembradores que trabajan, que estén limpios sus parcelas y que lleven el control de sus plantas. Yo estoy supervisando a 7 campesinos. Y me avisa de que tus brechas que sean limpias, que las plantas que sean vivas, y eso es lo que me está diciendo como becario. Yo los conozco, como vivo aquí, sé dónde quedan sus parcelas, he trabajado con ellos antes que venga el programa. Ir a las milpas, conocer a las plantas, porque nunca iba a las milpas. Las mujeres, casi no decidan nada así trabajando en el campo. Mi papá se dedicó mucho en el campo. Cuando estamos chicas, sí venimos a ver, ayudarlo a limpiar, a sembrar plátano. Me gusta trabajar el campo mucho. Estás libre. Es muy bonito para nosotros porque, por ejemplo, ahorita no compramos maíz, tenemos algo de maíz. Para mis hermanas que viven con nosotros. Y hay dónde cómo vivir, ¿no? Yo cuando le dije a mi esposo, es que quiero entrar porque pues nos puede apoyar económicamente, nos puede ayudar. Y ya pues con eso yo te apoyo también. Me dijo que está bien. De antes era muy tímida, no soy de hablar con nadie así, pero cuando yo entré en este programa, pues fui perdiendo un poco la pena. Me siento bien. Me gusta ir a trabajar en la milpa, a veces los mismos sembradores de los que están en el programa me dicen, ¿sabes qué? Ven a chapear aquí en la milpa, hazme brechas. Con los sembradores, pues, ellos me tratan con respeto y yo igual los trato con respeto. Sí, debe de ser. De antes era, no hablaba, no platicaba con la gente. Ahora sí, ya busqué amistad así entre ellos. Como andamos entre dos,
dos compañeras viendo las brechas, las plantas, contando las plantas porque hay veces nos caímos, nos levantamos. Sí. Ese trabajo, a veces yo lo miro que son trabajos de hombres. Sí, pero también pienso que ese trabajo también una mujer lo puede hacer y sí se puede. Ha costado a nivel sembradores. Cuando presenté a las tres mujeres, me llegaron a hacer comentarios de que, ¿y de verdad van a ir? ¿Y van a poder? Hemos aprendido muchas cosas, a veces, pues, sí, a veces uno se desanima por la forma en que las personas a veces dicen las cosas, que cuando vas en las parcelas no están limpias y cuando quieres reportar se van contra ti y pues no es lo justo porque nosotros estamos haciendo un trabajo que ellos también tienen que respetar. Piensan que no van a saber o que no van a aprender. En cuestión de que ay, ellas que van a saber de la milpa, nunca han ido. Ay, ¿cómo van a cargar eso? Nunca van a poder hacerlo, pesa demasiado. Cosas así. O ¿cómo van a caminar bajo el sol? O ¿cómo van a hacer eso? Sin embargo, les han demostrado que sí pueden. Te das cuenta tú como mujer que también vales como un hombre. Ay, también puedes ayudar, como también puedes aportar como aporta un hombre. No todo el tiempo pues uno tiene que depender de su esposo, sino que tiene que buscar las formas, las maneras de cómo salir adelante. Ahorita, pues, hay muchas mujeres que salen a estudiar, por ejemplo, en Leona Vicario, ahí en Valladolid Nuevo, en Gantunil. Pues ya hay como que más un poco de cambio. Mi papá ha cambiado, era más estricto con nosotras. No nos dejaba salir, ni salir al parque, aunque sea un ratito. Nunca nos dejó, pero ahorita veo que ha cambiado. Tal vez porque se dio cuenta de que es una mala actitud con nosotros así. No sé, siento que me entiende. Me entiende y me apoya con lo que yo diga o lo que yo quiera. Llegó la primera verificación que hicimos y Cintia me llegó con falda. Cuando regresó Cintia, pues se le rompió la chancla, estaba cansada, no fue nada cómodo, ¿no? A partir del trabajo, o sea, de en Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, las tres pues compraron sus botitas, compraron su pantalón y cuando hay verificaciones pues se van en pantalón y en botas. La primera vez pues fue incómodo para mí porque solo me veía la gente. Nunca nos habían visto con pantalón y era... Me veía rara. Me veía rara con pantalón. Me dijo a mi mamá que está feo, que no le gusta. Sí, pero pues el trabajo lo pide, le digo. Yo lo tengo que hacer. Con los beneficiarios, los sembradores, hay que tener paciencia con ellos. Y respeto también. O sea, que aprenderle a explicarles como nos enseñan a nosotros. Entonces tengo que aprender a hablarles, a explicarles el plan de trabajo. Y si ellos no cumplen, pues ahí hay una diferencia. Y tenemos que quedar bien. Si ellos no salen bien, nosotros también salimos mal. La mayoría de las personas hablan maya. Se sigue hablando porque ahorita los niños hasta de 5 años, de 6 años, 7 años, te hablan en maya o te contestan en maya a veces. Los campesinos, ellos son mayeros. A veces se les dificulta entender un poco el español. El punto clave de este equipo es que la gran mayoría, pues, habla maya. Entonces, son un apoyo enorme para mí. A veces, cuando estamos allí en las reuniones, ellos están con sus pláticas. Hablando maya, que poniéndose de acuerdo, pero nuestra técnica no la entiende. Y pues para eso estamos igual, para traducirles lo que ellos dicen. Trabajamos en equipo, ni uno hace más, ni uno hace menos.
todo bien coordinado. Saben trabajar y han sabido poco a poco sobrellevar más lo que es un trabajo en unión y en equipo. Todos al 100, bien completos. Con mi cuñada es la que nos organizamos y tenemos que ver 14 parcelas así porque ella tiene 7 igual y yo tengo 7. Kutsak Tony pues kupata como fue se le ti soltera le ti bash ustuyiche ahora pues kutsak ten chumuk y kupata chumuk ti ya ti lumanku uso ya ni pues supe ayuda beishane ya te kuchan tzakte no. Es muy importante las siembras porque más adelante es un futuro que puedas cosechar. Hay gente que está buscando fruta, no hay. Y si uno tiene, pues lo puedes ayudar, lo puedes dar o se puede vender, ¿no? Como que ellos pues no terminaron sus estudios como debe ser, pues es una ayuda también para ellos. Están dando una oportunidad. Nos van a dar un certificado. Y con ese certificado, pues nosotros podemos obtener un trabajo acerca de este, de lo que nos capacitamos. Aquí me gusta porque conozco, tengo mi familia, me siento más libre que en otro lugar. Y aparte, pues afuera, pues tengo más gastos que aquí. Acá, pues con mi ingreso, pues yo puedo vivir, buscar mi sostén. Me siento contenta con el trabajo, me siento contenta con mi familia, con todo lo que he logrado. Pues hay que echarle ganas al trabajo y dar todo nuestro esfuerzo para superarnos y salir adelante. Contento, alegre, feliz de la vida. Pues la mera verdad, bien, porque estoy con mi familia, porque si salgo afuera, yo regreso entre 15 días o semanales o más ahí. Ha ayudado mucho con lo económico, con mi familia, un poco ya salí adelante. Pues ha cambiado que casi no me quedo en la casa, más salgo con los becarios así a jugar, a bromear, cuando hay reuniones. Dejo de qué hacer en la casa, si hay reunión me salgo corriendo a escuchar la reunión. No sé si podría casarme más adelante o por un momento digo que sí, pero ya después me gusta mi trabajo igual. Hay trabajo tal vez si mis papás me dejan, con mucho gusto yo saldré a trabajar. Tiene usted which, pero como que pues le tiene tu culi que ya no club ya no prometido, pero pues tiene aquí a ti pues más u decidir tik bash. Pues me voy a impedir que quizás se cuida que mi mamá me adquisiba. Pues su forma le adquisiba igual que tener que. Me siento alegre trabajando este programa, conociendo los becarios de diferentes lugares. Yo voy a dedicarme a trabajar para que ellos no se queden en el mismo donde yo me quedé. Yo voy a tratar de que ellos estudien más, que logren lo que ellos quieran. Lo que dificulta ahorita en la actualidad es un poco lo económico. Todo está caro, pero si uno quiere aprender, aprende en donde sea.